¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. El programa de Power.cl donde nos dedicamos a conversar, pelar y hablar, quizás hablar críticamente, sobre las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan Tenegan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Mira, ahora está Todo más bien, por fresquito. suerte. Por suerte ahora está más fresco. Sí, está más Ya fresco, estoy murió, con... murió, murió. Tan agradecido que haya bajado la temperatura ya a esta altura. Sí, ha estado Acá terrible. también bajó un poquito esta semana. O sea, más que esta semana o este último par de días. Más que esta semana, hoy. Hoy Y más específicamente que está más hoy. fresco. La verdad que sí. La verdad que sí. Más que hoy. ¡Ah! ¡Se murió el pato! Ahora. ¡Ah! ¡Pato, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pato, no! Ya, se cancela la cuatro, fuerza, listo. ¿Cuáles son tus redes? Pero no las hagas reír tampoco. Arroba Telegram en todos lados, arroba Telegram en todos lados y no se olviden de meter a Pagua.cl. El diamante Clapman está en... Ya. Ah, perdón por eso. La chucha. Se me fue un hielo por el camino viejo. Oh, Un qué hielo. fancy. Fancy hielo. Wow. Qué fancy. Uy, lo puedo ¿Cómo le hacer. decís tú? Ah, yo. Yo. Ah, yo congelo una botella con agua y Rapado chao de nomás. Me hago un refri. granizado con lo que cae de la bandeja al refri nomás y chao. Granizado de Esto pescado, de qué heladitos de rico. tubo, de plástico. Sí, pues. Me meto una de esas croquetas congeladas, weón, debajo de la polera y chao. Ahí está. Claro. Oye, la semana pasada no tuvimos programa por varias razones. Mi culpa. Entre todos, así Varios que los factores. varios los factores. Y uno de ellos, lo cual es Hola, soy los sumamente factores. alegre, es que Metaru estuvo de cumpleaños. Y se fue. ¡Bravo! ¡Yay! Sí. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Grande Metaru! Sí. TKM. TKM. Muchas felicidades. Esperamos juntarnos dentro de este fin de para poder celebrarlo como corresponde, porque la semana pasada fue, como dijimos, un poco caótica. Y bueno, hablando de Apreté caos, justo el botón para actualizar. me imaginé, Apreté justo el botón para actualizar de Discord. mejor timing, mejor timing. Hablando de caos, esta semana y la semana que pasó, ocurrieron varias cositas interesantes que vamos a estar comentando. ¿Quién quiere comenzar con la masacre? Yo, Dale, yo, dale. no, yo. Ay, ay, Que hoy día igual tengo noticias cornetas, así que me parece importante. Hoy día empezamos las competencias ya. No. Sí, vamos a la competencia de las noticias cornetas. La palabra del día de hoy es canibalizar. Carnaval. Canibalizar. Carnavalizar. No es Mira, canibalizar porque no es cannabis. Caño Es canaveral. Caño caníbal. canaveral. Cabo. No, es Ya. canibalizar. Super Ahí. cajilifo, ya. Cabo, cabo Un verde. cuchillo de palo me descorazonaría. Danqui no, gatón camelón, lazo, mojachafo, frenilofo. Ya. Muy bien, muy bien. Ya, vamos a Paralelito. partir con el Nintendo Direct, que obviamente estuvo en noticia y boca de todo el mundo durante la semana. Hubo hartas cosas interesantes. Por supuesto, siempre hubo, como siempre, hubo gente contenta y gente no tan contenta. Mucha gente dijo que este Nintendo Direct estuvo muy enfocado en JRPGs, cosa que yo encuentro que es maravillosa. Y hubo Yo también encuentro. críticas por el lado de los refritos, como siempre, Nintendo siempre vendiendo Sí, refritos, no, pero mira. bueno, vamos en orden. Sí, Vamos en yo orden. creo que igual, en resumidas cuentas, antes de que entremos de lleno, este Direct le dio a todo. Es como que tenía un gusto en particular, bacán. Hubo algo para ti. Así que se puede decir como que el Sí. que trató de abarcar más espectro, sobre todo porque había muchos lanzamientos que se habían atrasado, que ahora sí tenemos fecha y tenemos por lo menos algo más conciso. Y igual son cosas que se van a abarcar dentro de los próximos 4 o 5 meses, por lo menos. Sí, básicamente. Bueno, cabe recalcar que este era el primer direct del año, primer direct del año 2023, y partieron hablando de Pikmin 4. Nosotros tenemos ahí una fan que está en
los controles de Pikmin, la Fanny. Y yo la verdad es que no he jugado nunca Pikmin. Sé, o sea, Olimar está en Smash, es como lo único que sé de Pikmin. Pero bueno, fuera de eso, la verdad es que el juego se ve bien entretenido. Mostraron un montón de gameplay y arrancaron con esto, que fue un plato bastante fuerte. Sí, ahí mostrando el Pikmin, se vio que habían nuevos personajes, nuevos instrumentos ocupados. Hay un perrito que te puede acompañar. Pero. Sí, verdad. Y claro, hay una mejora gráfica considerable, pero más allá de eso, como que no sintieron que fue como el gran avance comparado con lo que fue el salto Pikmin 2 al 3. Claro. Bueno, igual hay un tema con Pikmin que es como que encuentro que el Pikmin es como quintessential Nintendo IP, o es como Nintendo por todos lados. Sí, es que creo que es la última, Family Friendly. Claro, creo que fue una de las últimas IP desarrolladas por Miyamoto. Sí. Pero bueno, ese fue el inicio. Mostraron un trailer casi de pasaditos los 3 minutos, así que ahí lo pueden chequear si lo quieren ver. Y pasamos luego a los DLC del Xenoblade Chronicles 3. Uh-huh. Ahí ya partimos con el tema de los JRPGs. Estos DLCs saldrían el 16 de febrero. Y más adelante este año va a salir Shulk. ¿Qué más? Te mostró Samba de Amigo, que sí. Es una IP de Sega, ¿cierto, Metaru? Ah, sí, mi micrófono apagado. Ah, no, sí, lo tengo prendido. Ya. Bueno, ¿qué pasó con que Samba Amigo? No, que Samba Amigo es una una IP de Sega que ahora vuelve. Completamente sorprendido. Sí, no estoy seguro si el original está en Switch, creo que no. No, pero el último que salió fue para la Wii. Sí, y de hecho estaba muy la gente estaba muy extrañada que con la naturaleza de la consola de la Switch no existiese un Samba de Amigo para Switch. Bueno, eso ya se solucionó, poco. Principalmente por licencias, igual toca tema licenciado. Ah, sí. Ah, bueno, no mostraron mucho de los temas licenciados en el... Obviamente. Yo imagino que por... por licenciado, obviamente. Pero viene con mucha música. De la redundancia. Viene mucha música, mucho contenido y promete ser un juego... O sea, estamos viviendo un revival de los juegos de ritmo, pero por dos corrientes distintas. Como juegos de ritmo de acción y juegos de ritmo de baile. Sí, claro, porque el programa pasado hablamos del Hi-Fi Rush, que es más de acción. Este es más ritmo. Ritmo, samba. Seguimos bailando. Ritmo. Sí, claro. Igual me causa gracia el nombre. Como que es muy gringo tratando de poner un nombre en español. Eso siempre fue samba de amigo. Sí. Bueno. Igual creo o en este caso japonés, que, tratando de poner un nombre en español. Igual creo de que obviamente van a vender el periférico y el periférico no está barato. Espérate, ¿viene con control especial? Es que me imagino que lo van a vender con obviamente los controles. No, pues si pero y si que no se van a poder colocar con dentro del Joy-Con. No, si van a poder funcionar con el Joy-Con, pero como lo que ocurre con el Taiko, que te vende sí o sí el tamborcito, lo puedes comprar. Yo creo que va a pasar lo mismo con el Samba de Amigo. Y es que yo creo que es distinto, porque con los Joy-Con estáis listo. No, ¿qué sí, más vaya a ser? Pero... como que le vaya como accesorio de maraca, ¿cachai? Y vaya a ponerlo en el. No. Yo sé que el tío se fue a buscar a ver si es que hay. Y no, pues no hay. Es que lo que pasa es que, a diferencia del Taiko, la gracia del Taiko son los tambores. ¿Cachai? La gracia de este, al igual que en la Wii, es que tú estás con las dos manos moviendo, ¿cachai? Y en la Dreamcast existían las maracas porque en realidad no existía mucho. Ahora, sí, de que... Nunca dudes del mercado, Metaru. Yo dudo, a lo mejor una edición coleccionista que venga como con una weá extraña, unos Joy-Con extraños de maracas, pero... No sé, weón, no, prefiero decir que no...
Porque, de nuevo, Samba Amigo es una franquicia de Sega y es bonito y todo el asunto de la época de la Dreamcast y todo lo que queráis. Pero no sé si está Mira, yo te aseguro que ha salido un third party como Hori y va a vender las maracas. Sí, pero eso ya. Jori te hace cualquier cosa, pues, Es que ¿cachai? eso Yo ya. digo, Yo. va a estar disponible. Yo. Y después van Mira, a, ya. y después van a, Digamos. sí, pues, y después van a decir Sega, oh, arruinamos el momento, así que vamos a vender las maracas. Ahí va a estar Nah. libre de Yo mercado. digo que Sega es una compañía familiar, respetable. No es el tipo de compañía que te dice, ya cabrón, llegué con unas maracas, ¿cachai? Entonces. No. No, definitivamente yo seguiría el siguiente juego que se anunció porque en realidad prefiero no creer. Ya, va, vale. Yo no lo no compraría. Y Okay. hay un juego en el que vamos a hablar después de que sí. Dije, oh, cochino, vale, perdí. Bueno, ya. Oye, bueno, siguiendo con los anuncios de lo que estaba buscando, entre paréntesis, mientras ustedes conversaban. Es porque había leído, había escuchado en un stream que este siguiente juego, que es el Fashion Dreamer, que es como que todo el mundo era como, ah, un juego de moda y la cuestión y bla, bla, bla. Yo lo encontré bonito, por lo menos. Y una curiosidad muy importante, los desarrolladores de este juego son los mismos desarrolladores de varios juegos de lucha libre en la época de la Play 2. Ah, De ya. hecho, hicieron un juego de pelea muy recontra conocido en el círculo de la gente que juega juegos de pelea, que es el Def Jam. Ya. Y también han hecho otros juegos como los SimCity y otras cosas, pero es como que son recontra conocidos por hacer juegos de lucha libre. Y ahora van a sacar un juego de moda. Es una cosa muy rara. Uno puede decir que es cosa rara, pero no hay que subestimar ese mercado. Es verdad. Bueno. Pasando al siguiente anuncio, se volvió a mostrar lo que sería el Return to Castlevania del Dead Cells. Mucha gente también se pegó Maravilla. el salto de como, oh, juego nuevo de Castlevania, pero no, esto es el DLC. Es Calificamos un como DLC. DLC, ¿cierto? Un Es DLC. un DLC. Es un DLC que saldría en marzo para ya el recontra conocido Dead Cells, que es un juego indie muy basado en los Metroidvania clásicos, que en este momento va a tener un DLC full enfocado en Castlevania, Drácula, Alucard, los Belmonts, etc. Sí. Saldría el 6 de marzo. Y ya con esto igual le han dado bastante vida al juego porque salió el 2017, si mal no me equivoco, 2018. Okay. El Dead Cells se ha mantenido en un buen nivel de jugadores y todo, así que esto igual yo encuentro que es una súper buena movida. Sí. El siguiente anuncio fue un poco extraño. Entonces, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de las personas que los dicen. Pero se mostró un juego llamado Tron Identity, que, insisto, fue un anuncio mejor porque bueno, el trailer estaba basado en imágenes estáticas, casi como una novela visual de Tron. Sí, es Gente una que novela no sepa lo visual. que es Tron, Tron es una película y ahora franquicia de sci-fi, ¿cierto? Basado en videojuegos. La primera película es básicamente un tipo que entra a un videojuego y la segunda también, etcétera, y de ahí se desenmaraña todo el resto de la historia. Pero me pareció extraño como el approach de novela visual, del approach del trailer de que fueran imágenes estáticas, sobre todo porque Tron ahora, los dueños de Tron, de la franquicia, es Disney. Entonces me parece y si a Disney tenga un tratamiento tan no pobre, no mediocre, pero sí como que se nota que podrían hacer algo más con la franquicia, Es ¿no? que sí, es que considerando que está basado en el universo de Tron y no en los personajes que ha salido de Tron, podrían haber jugado por ahí. Sí, raro. En fin. Lo siguiente que se mostró fue un port. No, más que importa es como un remake o remaster de Ghost Trick, que es un juego de Capcom de la época de la DS, si no me equivoco, ¿no? Sí, y el juego está Sí, sumamente es de la caro. época de la DS. Sorry, está Sí, bueno, una de las sumamente cosas caro. que se había mencionado es que el juego original está como a $300 la copia física, súper súper caro, así que está bueno igual que hayan hecho esta movida de
hacer un remaster para el Switch porque eso va a ayudar a que la gente lo pueda jugar, etcétera, etcétera. Un poco más que un port, me parece. Lo siguiente que se mostró es Decapolis, que es una, es de Level 5 y un juego de detectives. Tiene, tiene una cosa media... me caí, ¿no? No, ¿aló? Está bien, está con intermitencia, pero está bien. Ya, bueno, es un juego que a mí me recordó bastante a Persona, pero no con policías. Así que, más que eso, no les puedo decir mucho. Va a salir este año para Play 4 y para Play 5. Sí, el juego ya se había anunciado anteriormente, así que... Sí, bueno, también mostraron un poco más del Bayonetta Origins, el Cereza and the Lost Demon. Este va a salir el 17 de marzo, así que no queda mucho para que salga. La verdad es que yo encuentro que es una apuesta interesante, ¿eh? Como un medio roguelike basado en Bayonetta, igual es como choro. Y además que el arte a mí por lo menos me ha parecido maravilloso. El trailer sí denota como bajones importantes de FPS y cosas por el estilo, pero bueno, con la Switch es como, ¿cómo no? A esta altura. Sí, la Switch va a cumplir 6 años. Y Nintendo ya dijo que no tiene ni un interés en sacar una revisión de hardware aparte de la OLED por ahora. Y bueno, la siguiente noticia también tiene que ver con eso, porque se mostró el DLC del Splatoon 3. Cosa muy interesante respecto al Splatoon 3. El otro día estaba escuchando que el Splatoon 3 ha vendido 10 millones de copias, pero de esas 10 millones de copias, creo que más del 70% han sido solo en Japón. Sí. Sí. Así que es un juego que ha tenido un impacto netamente local en el caso de Nintendo. Es que hay un pequeño análisis que hacer ahí y la vamos a hacer como cortita, porque el 1, puta, weón, aprendió como el fuego. La 2, muy esperado, uno de los juegos más populares, hasta que jugar en internet era un privilegio según Nintendo y había que pagar, y literalmente si claro. Tenéis que pagar de plata extra para poder jugar la parte importante del juego, en este caso en Splatoon, ¿cachai? Mucha de la gente dejó de jugar Splatoon. Claro. ¿Cachai? Y en el 3, si bien es cierto, sí, bueno, hay mucho y hay una comunidad súper activa y súper presente. El juego se lo comió, weón, el hecho de que el servicio online es pagado en la Switch, ¿cachai? Entonces, oye, hablando de costos, estos serían dos DLCs y, si no me equivoco, el costo de los dos DLCs es de 25 euros. Es decir, un tercio de un juego. ¿Un poco más de un tercio de un juego? Sí. Entonces, es como... Opinión personal, pero bueno, es un poquito mucho. Bueno, considerando que igual te vende el Season Pass, que son justamente estos dos DLCs que se vienen. Pero bueno, estarían prontos a llegar los DLCs. También mostraron un poco de Disney Illusion Island, que es básicamente un juego de plataformas de Disney. Se veía bonito. Mucho más que eso, la verdad es que no podemos decir. Saldría el 28 de julio. También mostraron en el área de expansiones y DLCs y bases el DLC de Fire Emblem Engage, también conocido como el Fire Emblem de los monos con el pelo rojo y azul. Y los personajes se ven bacanes, bien bacanes. Bueno, este es otro de los anuncios que tenía mucho que ver con JRPGs, que se vienen más. Así que vamos avanzando. Se mostró también Harmony The Fall of Rivier, que es de los creadores de Life is Strange. Saldría en junio, exclusivamente para Switch temporalmente. Y uno de los anuncios grandes de este mes, porque esto sale ahorita el 24 de febrero, es decir, no es la semana que viene. Sí, sí, es el viernes de la semana que viene. El Octopath Traveler 2 ya está disponible, el demo, para que lo puedan jugar en Switch. Yo no he tenido tiempo de jugarlo, pero tengo muchas ganas de jugarlo. Así que, bueno, salió el mismo día del direct, salió el demo. Y hay harta gente jugando, lo tengo amigos que han dicho que está maravilloso.
Sí, encuentro que había un tema muy similar a lo que pasó con Triangle Strategy, de que le han dado como poco marketing, encuentro. Pero Sí, ojalá que eso no mate el juego. yo creo que principalmente es porque están tratando de ahorrarse las pérdidas que han generado con los otros juegos. Pasa que yo creo que bueno, es lo que hemos conversado otras veces. Square Enix no sabe bien dónde meter la plata. Yo creo que un juego como un Octopath Traveler 2, bien marketeado, te puede sacar harta plata. Sí, yo creo que Puede todo el ser marketing está jugo, en pero bueno. Japón localizado. También se mostró We Love Katamari Reroll Plus Royal Revier, que es un remaster del We Love Katamari. Es muy entretenido. A mí me encanta La verdad el es que yo Katamari. nunca jugué el primero, así que no sé qué tanto es como el. No sé qué tanto es como el upgrade, pero se ve bacán. A mí Si mal no me siempre me ha llamado equivoco, mucho la atención ese el juego. sí, Saldría el 2 de junio. el Will of Katamari creo que salió para la PS Vita también. Ajá, literalmente. Bueno, ahí está. Va a estar gratis una demo del Katamari Damacy Reroll. Desde el 20 de febrero, también la próxima semana. Aquí sí comenzamos un poquito más con la parte de los JRPGs. Bueno, ya hablamos del Octopath Traveler, bueno, del Octopath Traveler también. Pero se mostró mucho más de lo que sería Sea of Stars, que es un juego que está de parte del lado indie, pero que es un poco como doble A ya, porque este juego cuenta con la participación de Yasunori Mitsuda en la música, si no me equivoco, ¿cierto, Metaru? Lo Sí, dice. y está hecho por los creadores de The Messenger, que es Sí, que un también es excelente un juego. muy buen juego indie. Y este es básicamente un JRPG. Un Sí. JRPG por turno. Y saldría el 29 de agosto. Sí, porque este título lo habían mostrado hace 6 meses atrás, si mal no me equivoco, en la edición de PlayStation y en la edición de Direct de Switch de esa fecha. Entonces, ahora que tengamos fecha oficial, por lo menos, bacán. Sí, aparte que bueno, es un RPG muy de la época de las NES, de los juegos de Play 1 que todavía emulaban un poco esa estética también. Así que bueno, la verdad es que se ve muy interesante. Sí. También mostrar Omega Strikers, que es un multijugador free to play, que está basado en air hockey. La verdad es que no me acuerdo mucho del trailer de este juego, pero bueno, si lo quieren chequear, ahí lo pueden ver. Otro de los bombazos en cuanto a remakes y a JRPGs que se mostró en este direct es el Etrian Odyssey Origins Collection. De hecho, lo estuvimos conversando porque yo les comentaba a los cabros del BGM que me acuerdo que nosotros, así como en la época en la que estábamos así como full con el boom de la 3DS, nos compramos el Etrian Odyssey 2, me parece. Que estaba en. Ahora que está muerto en Microplay. Estaba la edición de coleccionista y estaba en oferta barato porque está ahí como tirado la edición de coleccionista del Tirano DC. Ni siquiera cachábamos qué juego era. Y la verdad es que nunca enganché mucho con el juego. Pero estéticamente es maravilloso. Es básicamente un dungeon crawler. Es decir, básicamente es como toda la parte técnica o mecánica de jugar un JRPG. Sí, Ahí te vas moviendo, vas armando un mapa y vas peleando con monos. Es claro. todo como el meat and potatoes de un JRPG. Sí, Básicamente. como Y eran los están los RPG primeros. de los 80-90. Claro, de hecho, creo que los primeros dos personas son así también. Si mal no me equivoco, sí. Sí. Saldría el 1 de junio, los van a vender como pack los tres remasterizados, o también se van a poder comprar digitalmente por separado. Sí, y obviamente no es barato. No es verdad. También se mostró, por fin, tenemos noticias nuevas de el Advance Wars 1 y 2 Reboot Camp, porque este juego lo habían anunciado, habían mostrado harto de él y después se fueron a hiatus como de anuncios por un buen tiempo y ahora volvieron a anunciarlo con fecha de lanzamiento, que sería el 21 de abril. Estos son juegos de Game Boy Advance, que hace rato que lo habían anunciado este remaster para Switch.
que vienen, es como el Tony Hawk 1 más 2, es lo mismo, 1 más 2, y tienen ambos juegos en uno. Sí, principalmente fue por la guerra en Ucrania que se gatilló por la fecha, que tuvieron que postergarlo. Claro. Efectivamente. Bueno, también se mostró Kirby's Return to Dream Land Deluxe. Este es un remaster del juego de Kirby de Wii que saldría el 24 de febrero en Switch. Si no me equivoco, también le agregaron más cosas. Viene como con... Sí, le agregaron una aventura más. Con Mago. Una aventura más, perfecto. Bueno, salió una demo también por si lo quieren jugar. Sí. Y de los bombazos del Direct. Que bueno, es algo que veníamos discutiendo que debería haber pasado hace rato. Que es que se anunció el emulador de Game Boy y el emulador de Game Boy Advance. Sí, este anuncio era sumamente esperado. Para la Nintendo Switch. Sí, estaba rumoreado de hace casi un año. Estaba rumoreado. Pero no teníamos fecha concreta hasta ahora. Con la... Y además... Dale, Tereka, termina. Sí, que es importante decir que la parrilla de juego inicial de ambos emuladores está bien buena, en mi opinión. En el caso de Game Boy, es Game Boy y Game Boy Color. Viene con Tetris, con Super Mario Land 2, con el Legend of Zelda original, Link's Awakening, que recordemos que hay una versión, digamos, remasterizada para la consola ya, pero está el original. El Gargoyle's Quest, que está... si no me equivoco, está la secuela en el emulador de SNES, que es un juego carísimo, que es el Demon's Crest. También que es de estos juegos que son donde las versiones físicas originales son carísimas, pero que bueno, está bueno que los pongan en el emulador para que como que un poco se pierda ese elitismo de coleccionista. Está el Game & Watch Gallery 3, el Alone in the Dark, que la verdad es que fue una sorpresa, el de Alone in the Dark New Nightmare. El Metroid 2, Return of Samus, que lo mismo... Ah, bueno, este el remake de Return of Samus, si no me equivoco, estaba para 3DS. Sí, también. Y Wario Land 3 y el Kirby's Dream Land. Ahora, la Game Boy va a venir con tres filtros, si no me equivoco, es de Game Boy Color, Game Boy Original o Game Boy Pocket. Sí. Para todos los juegos. Ya, y obviamente hay versiones... Sí, van a haber versiones online de algunos de estos juegos. Sí, eso justamente, de que agregaron la particularidad de que puedes jugar en línea con otros jugadores. Sin necesidad de que hable Link. Sí. Correcto. Y bueno, por el otro lado, en el caso de la Game Boy Advance, los juegos que se anunciaron, que ya están disponibles, son el Super Mario Advance 4, que es un remake del Super Mario Bros. 3, el WarioWare Inc. Minigame Mania, el Kuru Kuru Kukurin, que es un juego de... ¿Cómo decirlo? Es un juego de habilidad que es casi como un pachinko, si uno quiere, en el que tenéis que ir pasando una navecita que se está moviendo todo el tiempo, tenéis que pasarla por unos mapas. Lo estuve probando, es bien difícil. Es un juego bien entretenido de jugar, si tenéis paciencia. Yeah. El Mario Kart Super Circuit, el Mario & Luigi Superstar Saga, que tiene un fandom enorme ese juego. Y mi Zelda favorito, créanlo o no, que es el Minish Cap. De hecho, lo he estado jugando caleta desde que salió el emulador de la Game Boy Advance. Buena. Y se anunciaron que van a salir otros juegos como el Metroid Fusion, el F-Zero y el Golden Sun. Sí. Creo que es la primera vez que en un Nintendo Direct sale algo. Después de años. Bueno, excepto cuando lo anunciaron el... Anunciaron el Mi Fighter del personaje principal, sí, para el Super Smash. Sí. Bueno, y que para la Game Boy se viene también el Pokémon TCG y el Kirby Tidal Tampon. Más el Oracle of Ages and Seasons. Muy bien. Correcto. Bueno, eso es uno de los emuladores. Si no me equivoco, además el Game Boy Color está para Nintendo Switch Online básica y el Advance está para Nintendo Switch la expansión Premium, no sé cómo se llama, pero la expansión. Sí, digamos que con esto y ya... bueno, otra cosa que se anunció, todo el mundo estaba dale nomás. Ah, sí, que con esto igual ya se vuelve más atractivo tener el expansion pack. Sí, para la gente que aún no lo contrata. Totalmente. Bueno, por otro lado,
Todo el mundo estaba esperando anuncios de dos juegos en particular, y uno de esos dos juegos era el Metroid Prime 4, que como lo hemos conversado otras veces, fue como título, bueno, anuncio.jpg. Y si bien no se anunció nada al respecto del Metroid Prime 4 en esta oportunidad, sí se anunció el Metroid Prime Master, que ya está disponible para comprar. Está con gráficos HD, con sonido mejorado, con formato panorámico, con nuevos controles adaptados desde la original de la GameCube, etc. Si no me equivoco, una de las quejas era que este juego ya estaba remasterizado para la Wii. Porque, claro, el original de GameCube sacaron un como remaster o versión como HD para la Wii, creo. Y ahora como que le hicieron otro upgrade para la Switch. Pero bueno, está, si no me equivoco, a $40. Mira, yo creo que eso fue bastante justo, que en vez de haber salido como precio completo, como usualmente esperamos que sean los juegos de Nintendo, sale a $40, salió como Shadow Drop. Es decir, que sí. Después del anuncio fue como ya, lo pueden descargar al terminar el streaming. Y aparte, que va a salir edición física. Sí. Sí, creo que sale como el 20 y tanto la edición física de este mes. 27, si mal no me equivoco. Bueno, otro anuncio importante que ya se había mostrado antes un poco es el Master Detective Archives, el Renko. Este, si no me equivoco, es de los desarrolladores del Danganronpa, ¿cierto? De hecho, tienen un arte muy parecido. Sí, son de los mismos. Y también es de un poco de investigación de asesinatos y todo eso. Otro de los bombazos, y en el área también específicamente de los JRPGs, es el Baten Kaitos 1 y 2 HD Remaster, que si no me equivoco son dos juegos, todo el mundo sabía que eran increíbles, pero creo que eran exclusivos de Japón, ¿o no? Sí, y solamente para la GameCube. Baten Kaitos. Sí, y que eran específicamente para la GameCube. Sí, y saldría pack doble con los dos juegos en el verano del 2023. Otro juego que se mostró también fue el Fantasy Life, The Girl Who Steals Time, que es un juego que se nota que está muy basado gráficamente en el Animal Crossing, pero que tiene algunas otras cositas como tiene peleas, si no me equivoco, tiene como un carácter como medio Pokémon, como de coleccionismo de criaturas y todo eso, creo. Y bueno, si lo quieren chequear, ahí está para que vean el trailer. Sí, si mal no me equivoco, el Fantasy Life había salido para 3DS originalmente. Sí, efectivamente. Bueno, otro de los bombazos que se mostró también, que mucha gente estaba contenta, es que vuelve el profesor Layton. Se anunció el profesor Layton and the New World of Steam. Sí. No se mostró mucho, la verdad. Fue como... Ahí está el profesor Layton. Sí. Sigamos con otra cosa. Esta existe. Sí, claro. Se acordaron de mí. Ahí está, existe. En efecto. Y bueno, obviamente mostraron un poquito más de el próximo DLC del Mario Kart 8 Deluxe. Que saldría en la primavera de este año. Sí. ¿Qué más? Se mostraron un par de cositas más. Entre ellas el Tales of Symphonia Remaster. Dale, Pato. Ah, sí, que justamente dentro de este DLC 4, la ola 4 del Mario Kart 8, mostraron la pista del Yoshi Island, que es nueva pista. Cholo, no había cachado eso. Y ahora sigue teniendo. Bueno, sí. Tiraron como un trailer de hartas cosas que van a salir pronto, entre ellas el Tales of Symphonia Remastered, el Have a Nice Death y el Mega Man Battle Network Legacy Collection, que también creo que sale pronto, creo que sale en abril, si no me equivoco. Y por último, el gran reveal, que era el otro juego que también se estaba esperando mucho de que hablaran, fue el Legend of Zelda Tears of the Kingdom,
nuevo trailer. Y mostraron lo que sería la edición de coleccionista del juego y confirmaron que estaría saliendo este 12 de mayo. La edición de coleccionista va a venir con un libro de arte, con un póster, con un steelbook, con pines, etcétera, etcétera. Y además mostraban un nuevo amigo de Link que está hermoso. Eso sería todos los anuncios relacionados con el Nintendo Direct. ¿Qué opinan ustedes de cómo estuvo el Direct en general? Como lo mencioné, yo creo que el logro. Dale, Metaro. Yo lo único que iba a decir es que yo estaba feliz porque finalmente Metroid Prime. Sí. Lamentablemente no era Metroid 4, pero finalmente era Metroid Prime. Ahora. Se acordaron de algo. Era... Sí. Y bueno, Zelda. Y a esta altura de Nintendo Direct uno espera. Yo solo me río mucho por la gente que lamentablemente sigue esperando que salga algo de Silksong, pero a esta altura ya es como ya, si ya hablaron de Silksong, ¿qué más querís, po, weón? Sí, vos dijeron, estamos trabajando en un nuevo Silksong, gracias. ¿Cuándo? Esperen. Así que. Pero bueno, qué harto año. Uno que está todavía pegado a Sonic jugando Sonic Frontier porque todavía no se ha sentado a poder jugarlo. Sí, yo todavía estoy jugando Crisis Core. Crisis Core, y ahora que me pusieron el Minish Cap, estoy a full con el Minish Cap también. ¿Viste? Igual es interesante eso porque Minish Cap igual es un juego hermoso. Me sorprende mucho que no me sorprende tanto que sea uno de los títulos que están poniendo para la Game Boy Advance. No me sorprendería que después fuéramos el Tactics Advance. ¿Ya? Porque ese también es un título maravilloso. Sí. A lo mejor el Boktai. Y del Game Boy Advance. No sé qué otro título podría ser así como... ¡Oh, wow! Increíble. Que haya... Y bueno, ya pusieron los... Bueno, los Golden Sun. Los Golden Sun. Y si no me equivoco, también iban a poner el primer Fire Emblem. Lo también estaba como ahí anunciado... Sí. Eso es como esos títulos. La Game Boy Advance tiene muchos juegos hermosos. Es como que muchas weas confabularon para que en esa consola aparecieran weas muy bonitas. Sí. Ahora, sí, yo me acuerdo que había un juego. Había un juego táctico, perdón, de One Piece que yo lo jugué que estaba muy bueno. Y había un SimCity o algo por el estilo que también era muy bueno. En la Game Boy Advance también están todos los remakes. Todos los remakes y todos los relanzamientos que hicieron de los Mario de All-Star que los sacaron por cuenta. Y los remakes de los Pokémon. Sí. Yo creo que de los Pokémon lo van a salir, pero lo van a sacar aparte. Porque van a querer cobrar. Sí, porque la verdad es que si sacaran los Pokémon, el Red Remaster que estaba para la... Sí, bueno, obviamente los tres que son el ¿cómo que se llama? El Zafiro, el Rubí y el Esmeralda original sería un golazo. ¿Sabéis qué? Golazo. Yo creo que no van a hacer eso, pero sí lo que pueden hacer es poner los Mystery Dungeon. Puede ser. Sí, también. Porque si sacaron el de carta para The Game Boy Color, yo veo más que saquen los spin-offs antes de sacar los Fireclef. Sí, los pinball. Ay, el pinball es muy 4. Bueno. El de que pongan el Mario Land 4, pues, weón. Sí. No, pero sí, nosotros sabíamos que en algún momento iba a llegar la cuestión de la Game Boy Advance, porque el catálogo de Game Boy Advance es espectacular. Y de hecho, te digo, yo creo que cuando jugué el Minish Cap cuando chico en emulador, porque entonces jugamos en emulador, la Game Boy Advance cuando era chico, no había cuenta del nivel de perfección del pixel art del juego. Ahora que lo estoy jugando de nuevo, la verdad es que la animación me tiene vuelto loco, es espectacular. Es hermosísimo, si por eso te digo, la Game Boy Advance, la Game Boy Color como existe, pero la Game Boy Advance, bueno, como que coincidieron muchas cosas. Yo creo que hay un pic ahí a nivel de arte, a nivel triple A de pixel art que se manifestó en la Game Boy Advance y después hay un... Hubo una pausa que volvió después ya por el lado indie.
Como que toda la gente que, mucha de la gente que está trabajando en pixel art hoy en día, ¿cachai? Haciendo cosas por su cuenta, probablemente están inspiradas por la Game Boy Advance. Sí. Más que por otras cosas, más que por lo que sea que venga después. El Wario Land 4 también salió para el Advance. Ese es el otro título que yo estoy seguro que va a venir después. Como eso te digo, el título que yo sé que van a salir después, el Tactics Advance, el Wario Land 4, ¿cuál es el... había otro juego también, bueno, los Mystery Dungeon también, que son muy bonitos. Los Golden Sun, sí, no sé si son bonitos, no podría decir que son bonitos, pero igual son interesantes. O sea, no digo que son malos, pero son pre-renderizados, porque es otro arte. Otro estilo. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, los Sonic Advance son a toda raja también. A mí me encantan. Bien. También. Aunque hay una noticia que voy a agregar después yo ahí sobre eso. Ah. De hecho, creo que los primeros que juegos de Sonic que me jugué completo fueron los Sonic Advance. Los Rimen Tengoku. Cierto. Los Wario Wario. Sí. El F-Zero que también salió. Ese lo anunciaron. Lo anunciaron que lo van a sacar pronto. Avancemos, porque tengo dos noticias relativamente corneta que tenemos que abarcar. Yo creo que las vamos a cortar así, pero las vamos a abarcar cortito porque la primera tiene que ver con Hogwarts Legacy. Salió Hogwarts Legacy por fin. Y ha sido un boom. Entre controversia y todo, porque todos sabemos que, no sé si todos sabemos, pero está el tema de Rowling, de que se ha convertido en una persona bien non grata en internet por varios comentarios, etc. Hay mucha gente que ha tratado de boicotear el juego y hay otra gente que es como, bueno, ¿sabéis qué? No puedo boicotear el juego, pero tampoco lo voy a jugar porque no, ninguna de las dos opciones, no gano con ninguna de las dos opciones al final, ¿cachai? Pero bueno, igual hay un montón de gente que lo ha querido jugar, que lo ha comprado, que lo ha disfrutado, hay gente que lo ha streameado y han pasado cosas malas en los streams también porque ha llegado gente a boicotearlo a los streamers que lo están jugando. Se ha pasado de todo con esto. Sí, bueno, ahí dentro de lo que tú mencionas, hubo gente que publicó un sitio que revisaba las personas que estaban realizando streams de juego Legacy para poder irlo a boicotear. Boicotear, chucha. A ese nivel le había llegado. Pasa que yo insisto, es como que ninguna, no ganáis con ninguna de las dos opciones. Es como que no hay como ganar con este juego. Si lo queréis jugar, si lo vais a jugar, como dale. Si no lo queréis jugar también, es como dale. Al final del día es como bueno. Pero sí, han habido opiniones bien fuertes al respecto. No sé si quieres profundizar un poco más en el tema o avanzamos nomás. No sé, yo creo que tenéis un debate aparte para eso, yo no creo que haya lugar para hacerlo. Sí, mira, yo lo único que sé es que dentro de toda la funa habían arruinado en parte del estudio quienes habían hecho donativos para la fundación LGBT. Sí, de hecho muchos streamers también estaban haciendo, mientras hacían stream de juegos, estaban haciendo campañas de donación para fundaciones y caridad. Claro. De Plus y todo esto. Yo creo que ese es como la mayor contra que le pueden jugar a Rowling, a estar apoyando a lo que ella odia. Exactamente. Algo más iba a comentar al respecto, pero se me olvidó. Bueno, pasemos del tema. Por otro lado, otra cosa que también ha generado entre controversias y comentarios, porque la verdad es que está en boca de todo el mundo, es The Last of Us, la serie. La verdad es que ha sido un éxito. Yo cuando salió la serie, yo tenía mis reparos, yo pensé, bueno, esperemos a ver un par de capítulos, a ver cómo le va la cuestión, bla, bla, bla. Pero resultó que la serie ha sido un éxito, está muy bien hecha. Las cosas que le han agregado, las cosas que han adaptado, las cosas que han modificado de la historia original, a mí por lo menos me han gustado un montón. Y creo que la mayoría de la gente le han gustado un montón. Sí ha pasado que han habido adaptaciones que a la gente no le ha gustado tanto, a pesar de que igual los personajes originales... Bueno, si hacemos un gran resumen de la cuestión, en el capítulo 3 en particular, mostraron un par de personajes que originalmente en el juego eran gay. Pero profundizaron mucho más en la historia, lo adaptaron, lo hicieron mucho más
extensa la historia de cómo ellos se conocieron, cómo ellos participaron, pasaron todo el tema de la pandemia, de los zombies. Y la verdad es que el capítulo es maravilloso. Y obviamente hubo mucha gente que es como, se quejó mucho. De hecho, le hicieron review bombing, que no sé cómo decirlo en español, pero básicamente fueron a IMDb y pusieron este capítulo de una porquería, cuando la verdad es que el capítulo está muy bueno, etcétera. Y bueno, como les digo, yo esperé un poco para ver la serie porque yo pensé que a lo mejor una de esas iba a ser un fracaso, no iba a estar muy buena la adaptación, pero la verdad es que ha estado muy, muy buena. Ya han salido 5 capítulos y creo que son 10 en total. Sí. Pero bueno, está saliendo semana a semana en HBO Max, así que si le quieren ver, está por lo menos de mi lado recomendadísimo. Está muy buena. Sí, y ya está en desarrollo The Last of Us parte 2. Ya dieron el visto bueno, así que vamos a tener contenido para poder comentar el próximo año. Efectivamente. Y por último, quería hacer una recomendación, más que una noticia. Para la gente que de repente es más asidua al BGM o a la música en general, hay un youtuber que yo recomiendo mucho que se llama Adam Neely. A veces tiene sus takes, como tiene sus opiniones media extrañas, pero la verdad es que en general el compadre es bien seco y un capo en todo lo que es teoría musical, en lo que es la historia de la música, en lo que llamábamos en mi universidad el desarrollo cultural de la música. Y sacó un video porque él también toca o ha tocado con varias bandas de BGM, por su parte con Don Palombi, que es uno de mis artistas de BGM favoritos, y con The 8-Bit Big Band, que como lo hemos mencionado anteriormente, es una de las bandas o ensembles más importantes de este momento en el mundo del BGM, que son los que se ganaron el Grammy incluso. Yo lo Con el vi. cover de Meta Knight. Yo lo vi. ¿Verdad que los viste en vivo? Sí, vos. ¿Verdad que los viste en vivo? No, ahí estaban tocando con Adam Neely. Adam Neely era el bajista. Y resulta que Adam Neely, que este youtuber que tiene igual un montón de suscriptores y tiene un montón de viewers, sacó un video sobre su experiencia en MAGFest. Porque, claro, este hombre viene del mundo del jazz, de haber estudiado en Berkeley, si no me equivoco, estudió en Berkeley. De venir del mundo del jazz, que igual es súper exigente, porque tú cachai que te pasabas 20 años estudiando estándar de jazz para tocar en un bar sucho para 20 personas, cachai. El mundo del jazz es un mundo bien curioso. Pero obviamente él también toca con este ensemble, y es como que el compadre llegó a MAGFest, vio la fila de gente que estaba esperando para ver The 8-Bit Jazz de Big Band, y es como, tú, solamente esto lo puede hacer una banda de música de videojuegos de jazz, ¿cachai? Una banda de jazz, por más seca que sea, o sea, probablemente Wynton Marsalis, que es una leyenda viviente del jazz, no te llene esa cantidad de Mira, gente. sí, doy testimonio de que fue la única vez que tuve que formarme a hacer fila larga para En ingresar todo más, al sí. venue. Porque Sí, encima vienen de ganar un Grammy, o sea, no es cosa claro, menor. no, pues sí, por eso. Creo que dentro del mismo video lo Venían menciona. desnudados, po. Claro, ha sido el concierto con mayor asistencia de público dentro del MAGFest. Considerando que el MAGFest es tremendo, fueron 18.000 personas y que obviamente están esparcidos en todas las actividades, que haya convocado a 4.000 personas es un hito impresionante porque el recinto, o sea, la sala donde realizan estos tipos de conciertos tiene una capacidad de 6.000 y para ninguno se llenaba. Creo que ha sido una de las primeras veces que Vamos. lo veía tan lleno. Sí, totalmente. Sí, MAGFest, por masivo que sea, igual estos conciertos grandes de repente llegan 1.800 personas, es como lo común. Pero aquí hay 4.000. 4.000. Y más encima, contaban en la orquesta de jazz, contaban con artistas que han trabajado con Sí. Cristina Aguilera, con Lady Gaga, con un montón de artistas increíbles. Y obviamente había gente muy conocida del mundo del BGM también. Estaba Insane in the Rain Music, estaba Adam Neely, hay un montón más de gente que está ahí metida. Estaba Don Palombi, que creo que tocó también batería en alguno de los temas. Sí. Así que, no, increíble. Y la verdad es que él habla de, en este video en particular,
habla de mucho de la similitud que tiene el jazz, de la historia y el desarrollo del jazz con lo que está pasando ahora con el mundo de los videojuegos. Es decir, básicamente la música de Mario, la música de Sonic, la música de Metal Gear Solid se han convertido en los estándares de jazz modernos. ¿Cachai? Es decir, se espera que tú como músico sepas tocar Bomb Battlefield, por ejemplo, si es que tocas BGM. ¿Cachai? Y que Claro. llegué a una sala de ensayo y se ponen cuatro personas a ensayar y es como, ya, vamos a tocar 20 minutos de Bomb Battlefield y tocamos la melodía dos veces y hacemos 10 minutos de solo cada uno. ¿Cachai? Y Claro. eso es lo mismo que pasa con los estándares de jazz. ¿Cachai? Sí, que al Entonces habla de esa final. relación. Claro, habla de esa relación que han tenido ellos como Big Band, 8-Bit Big Band, como una banda que viene del mundo del jazz, traspasarse a este mundo del BGM y encontrarse que no son mundos tan diferentes tampoco. Sí, bueno, al final el video, porque yo lo vi anoche, se extiende bastante, habla un poco de cómo hace de que ciertos temas que los toman y hacen arreglo de jazz se vuelven como trascendente, que trasciende su obra original y se vuelve parte del conocimiento general, de la parte de la cultura general. Y justamente que hayan arreglo del Bob-omb Battlefield, que es como uno de los temas más fáciles de poder llevarlo al jazz, porque ya de por sí intrínsecamente suena como un tema de jazz. Me imagino Igual. porque también están compuesto en claves que están inspiradas por esos géneros, porque ¿cachai? Claro. Onda, o sea, no es sorpresa para nadie, por ejemplo, cuando sale la banda sonora de ¿cuánto se llama? De Super Mario Odyssey, cuando la gente llegó al Steam Gardens, ¿cachai? El impacto que tiene esa canción, o sea, en parte por sonar completamente diferente a lo que ya se venía sonando en el juego, pero bueno, es como bueno, no debería darte tanta sorpresa porque es literalmente lo que viene haciendo Nintendo a nivel de composición, a nivel de música durante los últimos juegos. Y de hecho, tú podías hacer un paralelo entre, por ejemplo, en Nintendo, los juegos de Mario, todo se va hacia el Big Band, ¿cachai? Hacia lo más clásico, ¿cachai? Hacia como lo más. Así como Johnny Rocket, ¿cachai? Y en el mientras tanto, por el otro lado, tenía Sega, ¿cachai? Con Sonic, que está yendo más hacia el EDM, hacia el pop, ¿cachai? Yendo, abandonando un poco ya lo que fue el legado del ¿cuánto En se llama? Metalcore. Yéndose más hacia más el metalcore, así como asumiendo ya que no tenía, volviendo como a la idea de que la gente que juega Sonic tiene eternamente 15 años, ¿cachai? Exactamente. Y la gente que juega Mario tiene eternamente 42 años. Claro. ¿Cachai? Sí. No, pero está muy interesante el video y está muy interesante también porque, bueno, ¿no? Patito, Juani y obviamente Pokerus y la Mari fueron a MAGFest, entonces ver el impacto de este MAGFest en particular en el mundo de la música, no solamente en el mundo de los ñoños, es increíble. Así que, por favor, chequen el video. Sí, Nosotros probablemente vamos a igual. seguir hablando por meses de Sí, MAGFest no, sí. porque Va, fue. va, 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 vamos a sacar el tema por lo menos dentro de estos 6 meses. Lo que sí, para la gente Borra el que. recuerdo. Sí, para la gente que es un poco más erudito del tema, posiblemente el video genera algunos roces por la forma en que se presentan los temas. Ya hay como un pequeño debate en Twitter respecto a cómo presentado el video. Principalmente porque es como su visión de cómo estaba llevándose las cosas del jazz. Pero aún así, véanlo. Sobre todo porque se da cuenta de que la escena de jazz ya no es algo que se tenga que ver como algo extraño, sino que derechamente hay artistas BGM que están realizando arreglos en jazz, que ya es más común y que también el mundo BGM es uno de los géneros que más estilos abarca, porque justamente son arreglo de videojuego, entonces puede ser de cualquier tipo de estilo. Y a la vez Se hace que las genera el mismas debate personas en se vayan Twitter de vez entendiendo. en Claro. cuando Y a la vez hace de que haya de si personas el BGM es un que. estilo. Sí, pues al final no es un estilo, es un formato. Exactamente.
Así que bien. No, es un medio. Sí, es un medio. Que se traduce en varios estilos. Claro. Ahí dejé en todo caso el enlace en los comentarios. Para la gente que lo está viendo a través de Twitch. Y si no, igual vamos a tratar de dejarlo en YouTube cuando subamos este video. Que va a ser próximamente. Muy bien. Metaru, ¿quieres seguir tú o sigo yo? No, voy yo, la voy a hacer cortita ya porque también son las 9:30 y vale. hay que ir a tomar tecito. Bueno, ya, mira, momento speed, ya. Yokotaro, que siempre presente en el corazón y la mente de la gente, él hubiera estado prefiriendo más estar presente en los corazones de las chicas más que de los chicos, como él siempre lo ha dejado muy en claro. Se unió con Sega para lanzar un juego tipo gacha, muy parecido como a lo que son estos juegos como el Gears Panzer y todo este juego donde va a ser el ¿cómo se llama el de los barcos que son chicas? Azurly, no. Azurlane, bueno, está la Azurlane y está el otro también, pero bueno, todos estos juegos que básicamente convierten. ¡Ey! ¿Y qué pasaría si esto fuera una chica? Bueno, Yokotaro dijo, y se hizo esa misma pregunta, y le dijo a Sega: Sega, vos y yo hagamos un juego, pero voy a tomar tus IPs. Tus IPs y las voy a convertir en mujeres. ¿Cómo estamos? ¡Pum! Listo. Y aparte, al juego, como revolucionario, le voy a poner historia. Y espérate, y en la historia, Sega es el malo. No el bueno. ¿En serio? Literal. Esto fue un juego que se va a llamar, o sea, que se llama 404 Game Reset. ¿Cachai? Que es un juego celular que no tiene fecha de lanzamiento más allá de 2023 y que fue anunciado básicamente hace como una semana. Sí, muy pelita, porque esto ya claramente está anunciado más que nada al mercado japonés, ni siquiera tiene algún anuncio de que salga de Japón. Pero la premisa es esa, básicamente. Onda, ¿qué pasaría si Virtua Fighter, como franquicia, fuera una chica? Lo que es conocido por la gente como un Gijinka. ¿Ya? Porque un Gijinka puede ser... Hay Pokémon, lo más conocido son los Gijinkas de los Pokémon. Tenéis Gijinka de barcos de guerra, Gijinkas de tanque, etc. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría en el caso Sega? Tenemos un Gijinka de Virtua Fighter, un Gijinka de Afterburner, un Gijinka de Virtua Cop, de uno de Outrun, ¿cachai? Y básicamente, según la historia, Sega dominó el mundo y esto lo logró gracias a que ellos le dieron a las IPs conciencia y le dieron identidad, y esta identidad se convirtió en como una inteligencia artificial, ¿cachai? Que los ayudó a que las cosas dominar el mundo, pero todo se salió de control y ahora tú tenés que como que... Es un gacha. Pero tiene la historia. Es una bola. Ah, todos estos gachas tienen una historia y tú puedes decir la gente de Genshin Impact fue así, ¿no? A mí me gusta el que es un criminal de guerra que tiene como 50.000 cargos en su contra, pero es bonito. ¿Cachai? Y es como... Hermano, yo solo voy a decir que me siento mal. Porque yo evitando y mirando menos todos los gastos y toda esa weá, todo ese mercado culiado, y yo ahora mirando a esta weá diciendo, conche tu madre, no puede ser que me agarren por acá. Ay, me siento mal, weón. Le hacen por favor a tu gusto. Y ese que horrible el capitalismo, weón. Hagamos un gacha para gente que nunca ha jugado un gacha. No, hagamos un gacha para los weones que todavía les gusta Sega. ¡Oh! ¿Cómo conseguir un celular? ¿Cómo bajarla? Así como la gente que estaba bajando a la mala el ¿cuánto se llama? El Animal Crossing de celular. La perdió pirateando ahí, entrando a la deep web, sacando cómo bajar la versión. Ni me va a correr en el celular, pero pico, da lo mismo. Gacha, Android, ya, APK. Wink. Wink. Ya, la cosa es que, obviamente, ¿cachai? Hay que registrarse, ¿cachai? Te van a dar un anticipado, ¿cachai? Incluso hay como una... Tienen una cuenta de Twitter que ya está como funcionando, haciendo como pequeño... avanzando, mostrando un poco de lo que va a ser el juego. Y tú te vi... Si estás en Japón, tú te podés inscribir y podés participar por una gift card de 50.000 yens en Amazon. ¿Cachai? Así que...
Pass, yo creo que no creo que reviente nada, y de hecho no es la primera vez que Sega hace esto, porque antes tenían como unos guillincas, pero con las consolas de Sega, ¿cachai? Y hay una versión humanizada de la Dreamcast, de la Sega Genesis, de la Mega Drive, del Game Gear, etc. Y tienen hasta su propio juego, tienen hasta un manga y tienen hasta un anime. Y no estoy diciendo que los haya jugado, porque el juego está asociado con las cabras de Neptunia, y ese juego no es para gente, no es para gente de bien. No es un juego que tú juegues con más gente alrededor, ¿cachai? Pero eso, bueno, eso por lo menos con Yoko Taro ahí, el loco que dijo, puta, si me dan plata pongo a 2B, bueno, a donde sea, me da lo mismo, denme plata, depositen, ese es Yoko Taro. Así que eso por un lado, y hay fecha de lanzamiento para el 2023 y estaríamos más atentos ahí a lo que se vaya mostrando en todo eso. Paralelo a esto, hablando de Sega, hace poco se anunció de que Sonic Origins, dos noticias de Sonic, voy a tirarla al tiro ya que estamos hablando de Sega. Sonic Origins Plus apareció nuevamente así filtrado en el sistema de calificación de Corea del Sur, como pasa todo el tiempo aquí, todos la gente de Corea del Sur, el comité de Corea del Sur que califica la edad de como a la cual puedes jugar los juegos y todo el asunto, filtra nuevamente un juego como ha pasado en el pasado, y estaría existiendo este Sonic Origins Plus, que aparentemente es más contenido para Sonic Origins, del cual se lanzó el año pasado, ¿cachai? Que viene con los juegos de Sonic clásicos, con el Sonic CD, el 1, 2, el 3, etc. Y no hay mayor información de qué sería este contenido adicional. No se sabe si serán juegos nuevos, si van a agregar juegos, por ejemplo Sonic Spinball, a lo mejor los juegos del 32X, ¿cachai? A lo mejor vienen el juego del Sonic R, etc. No hay mayor información, no hay ni siquiera un anuncio. Es muy probable que el anuncio llegue así de la nada y esté disponible al tiro. Así que muy probable va a ser como lo que pasó con el Sonic Mania Plus o el Encore. Que llegó un día y ahora es la versión oficial. Y si lo tenía ahí antes, si tenía el Sonic Mania, te lo dan como gratis, creo. Pero si no, te lo podíais comprar como DLC. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, con respecto a Sonic Frontiers. Según un anuncio del director de Sonic Frontiers en Twitter, que él es muy activo en Twitter, anunció de que el contenido, el primer update grande de contenido para Sonic Frontiers ya estaba listo y que estaba pronto a ser anunciado y lanzado. Contenido gratuito para Sonic Frontiers, que si mal no recuerdo, iba a ser básicamente el jukebox, el sound test, el modo para sacar fotos y nuevos desafíos en el mapa. Está ahí nuevo contenido a nivel de desafíos que tú podías hacer, time trials, cosas por el estilo. Lo cual sería porque todo contenido que va a salir para Sonic Frontiers este año va a ser gratuito. Y va a estar dividido, creo que, en tres tandas. Esta sería la primera. Eso por parte de Sega. Ahora, en la otra compañía de la que iba a hablar hoy día, ya con esto sí son las noticias penca, Microsoft. Microsoft, una empresa chiquita, ¿cachai? Recién empezando ahí con un par de títulos, todo opulento, todo chiquito, todo guatón. Bueno, dentro del marco de lo que es defender esta mezcla con, o sea, esta fusión con Activision, ellos tuvieron que salir a declarar sobre, por ejemplo, cuál es la naturaleza de las ventas y los negocios y de los ingresos y todo eso, llegaron a ser formulario 22, ¿cachai? Entonces, dentro de todo este proceso legal, ellos tuvieron que salir a declarar cómo funciona Game Pass a nivel de ingresos. Y obviamente se sabe ahora que Game Pass es básicamente una de las razones para comprarse una Xbox hoy en día. Y no hay ningún misterio para nadie de que mucha gente se compra Xbox, tanto la serie S como la serie X, para tener el Game Pass. Porque pagar $10 mensuales para poder jugar todo lo que tú queráis, ¿cachai? Sin compromiso, es un muy buen trato, ¿cachai? Te ahorráis mucha plata quizás en juegos que no vaya a jugar y juegos que quizás vaya a poder probar y no vaya a tener que preocuparte de que o te gastaste plata de más en un juego que no vaya a querer, como por ejemplo lo que le pasó a Forspoken. Forspoken a 3 semanas del lanzamiento ahora ya está a mitad de precio. Entonces,
¿qué es lo que pasa? Obviamente en este sistema, en este modelo, el Game Pass atrae a mucha gente a comprar consola y a jugar juegos. Ponte tú un juego multiplayer. Hay mucha gente jugando, por ejemplo, Forza, porque está en Game Pass. Y obviamente, si tú ves que hay gente, mucha gente jugando Forza, gracias a Game Pass, tú vas a conseguir Game Pass, pero no te vas a comprar el Forza. Claro. ¿Y qué pasa eso? Pasa que, lamentablemente, y voy a esta vez, estoy practicando mentalmente la palabra, voy a ver si la dije, si la digo bien. Eso pasa que, básicamente, Game Pass canibaliza las ventas de software en Xbox. Muy bien. ¿Cachai? Muy bien por haberlo dicho, muy mal por lo que está pasando. Ah, sí, bueno, sí. ¿Cachai? Pero, entonces, básicamente eso, o sea, la gente es se puede hacer un paralelo con lo que pasaba en los 90 con el tema de arrendar juegos. Hmm. Que las compañías igual estaban muy enojadas con el tema de que la gente, se arrendáis un juego, no lo compráis. Claro. Y a los publishers les interesa que tú compréis el juego. ¿Cachai? Claro. Que eso es un ingreso que les llega a ellos. El Game Pass no necesariamente les entrega un beneficio monetario a ellos a largo plazo, como lo haría, por ejemplo, que tú paguís 60, 70 dólares, ¿cachai? Por un juego. Claro, que al final le pasa mucho título. Pero de por sí es como estuviéramos hablando en ese tiempo que también reclamaban por la venta de los juegos usados. También, ¿cachai? Porque, y esto obviamente también va de la mano con el tema de que los costos de producción y desarrollo y distribución de los juegos han crecido descomunalmente. Y obviamente Microsoft está contento vendiendo más hardware, pero obviamente ellos quieren toda la plata, no solo alguna de la plata, ¿cachai? Entonces, básicamente el artículo que esto está publicado como parte de toda esta adquisición legal de Activision, hablan de que básicamente, si bien es cierto, Game Pass es un muy buen método para vender muchas consolas y atraer una cantidad de jugadores siempre activa y grande y numerosa, está afectando el sistema buy to play. Entonces, sí. ¿Qué es buy to play? Bueno, es como literalmente la weá que hemos hecho siempre, onda, comprarte el juego para jugar. No es free to play, no, es buy to play. Entonces, claro, que como, al final es lo que hablan de todos los márgenes de éxito, si miden la cantidad de juegos comprados en el primer mes. Uh-huh. Y las preórdenes. Y ya con esto no tienen ese tipo de modelo porque sacar un juego en Game Pass derechamente no te indica el éxito a través de ese modelo. Ahora, igual hay que hablar de que siendo abogado del diablo, el Game Pass, para entrar al Game Pass, Microsoft de por sí te pone plata, o sea, te financia quizás todo el desarrollo del proyecto. Así como, toma, ahí está, para que lo saque en Game Pass. Hemos tenido juegos que han salido día uno en Game Pass, y ¿Claro? han sido la razón por la cual la gente lo juega. Claro. No porque el incentivo en sí sea no pagar por el juego, sino porque, en teoría, en el tiempo, tú ya pagaste por el juego. Sí. Con esos 10 dólares que tú pagas mensual. Claro, y ahí están muchos que están jugando todavía, por ejemplo, las Tortugas Ninja, porque como salió en Game Pass, lo puedes jugar tanto en PC como en Xbox, y la gente no tuvo necesidad de comprarlo, sino que lo podía jugar sin problema. Claro. O sea, igual no es el único que tiene como este modelo, ¿cachai? Porque está el de PlayStation también, ¿cachai? Sí. Que te entrega juegos y tú te los podés quedar y todo el asunto. Y en el fondo, a la larga, el revenue que llega para Microsoft es tener una user base, ¿cachai? Sí. Activa, jugando. O sea, de nuevo, si tú veis que hay 100.000 personas jugando Forza 4, tú vas a querer jugar Forza 4. ¿Por qué? Porque hay 100.000 jugadores más jugando. Mm. Si tú te... Y esto lo voy a conectar, mira, el manso pase que le voy a poner la noticia al que viene ahora. Que es exactamente lo que no está pasando con el juego con el que vamos a hablar ahora, de Multiversus, que en su momento rompió todos los récords y se planteó como el modelo a seguir ahora, por ejemplo, para los juegos de pelea, básicamente ser free to play, con un sistema de monetización de skins, ¿cachai? Y con plata que tú básicamente podís ganar por jugar el juego, una currency que podís ganar el juego, pero que a 7 meses de haberse lanzado y ya a puertas de empezar la temporada 3, pasó de tener en el peak de jugadores activos
pasó de tener 153.000 jugadores activos a tener menos de 1.000. Con una pérdida, si tomáis esas dos cifras entre lo más alto y lo más bajo, una pérdida de más del 99% de su base de jugadores. En 7 meses. Y ahora, el análisis es como, ¿por qué pasa esto? ¿Es porque el juego es malo? No necesariamente, por algo había tanto interés en jugarlo. Es porque quizá el desarrollo, la monetización es la demasiado abrasiva. No necesariamente, pero sí, onda, para pagar por un skin de multiverso, que es como las cosas que podéis conseguir dentro del juego. Literalmente tenéis que pagar como $15. Lo cual es caro, harta plata para un juego que básicamente lo estoy jugando porque es gratis. Pero aparte, el problema es por el contenido. Y ese es siempre como el talón de Aquiles de todos estos juegos. Onda. Y pasa que si uno mira como el referente de este tipo de juegos, que obviamente es el Super Smash, no solamente está el factor de personajes, sino que está el factor de que tenía un modo para jugar solo, tenía un modo historia. El juego, no sé qué tan bueno era el juego online del multiverso. No sé qué tan... Aplaudió. O sea, comparado con el de Smash estáis jugando con piedras y con dos vasos puestos con un alambre, ¿cachai? Pidiéndose permiso para conectarse al teléfono, ¿cachai? Al modem, al teléfono. No, el multiverso con rollback, ¿cachai? Marcando estándares, po, ¿cachai? El problema es que, según lo que se habla en el artículo, es que Multiversus literalmente partió con una primera temporada lanzando en 2 meses 5 personajes, que eran Rick, Morty, Gizmo, ¿cachai? De la película de los Gremlins, Stripe, que no sé quién es, y Black Adam. ¿Cachai? La Roca, ¿cachai? Que quizás no es el personaje más popular, pero bueno, está ahí, vino, ¿cachai? Y eso son 5 personajes en 2 meses. Y eso, para la segunda temporada, ¿cachai? Que partió en noviembre del año pasado, solo ha salido un personaje. Marvin, el marciano. No es particularmente el personaje más popular con el cual tú generas anticipación. Y ese es lo único que ha lanzado a nivel de contenido. Pues nada. Claro, encima... Y ya está confirmado que es lo único que va a salir en temporada 2, porque ya está anunciada la temporada 3 para el 31 marzo. ¿Cachai? Sí, lo que estuvimos comentando, claro. Que después de haber generado tanto ruido mediático y con un primer Season Pass que por lo menos te podría ayudar. El juego tiene un Season Pass. Y aparte que el juego se maneja con Season Pass. Claro. ¿Cachai? Por lo menos la primera temporada fue mediática con las inclusiones de personajes como Rick y otros. El segundo no te generó nada. No. Claro. Encima habiendo tanto personaje choro para poder poner en juego. Y bueno, no solamente personajes, porque pueden poner música, pueden poner escenarios, pueden poner trajes, pueden poner un montón de cosas. Pero mira, para que tú te hagas una idea, que el competidor más directo que tiene Brawlhalla dentro del mismo servicio del Free to Play, ¿cachai? Dentro de este periodo te sacó, si no me equivoco, Ryu, Ken, Akuma, Dalsim y Bison como personaje. Claro. ¿Cachai? Entonces, puta, sí, Multiversus está condenado por el hecho de que son personajes de Warner Brothers y Warner Brothers tendría mucho de dónde sacar. Literalmente pueden poner a Scorpion si quieren. ¿Cachai? Pero en Brawlhalla tenéis como a cualquier. De hecho, era el chiste de que podéis poner, ¿cachai? Todo tipo de personajes, ¿cachai? Que no están limitados por Warner Brothers. Claro. Sí, me acuerdo que el Brawlhalla inclusive había sacado personajes de la WWE. Sí. ¿Cachai? Entonces es como. No, y por lo menos viendo los gráficos del Brawlhalla, por ejemplo,
no baja de los 15.000 jugadores. Como promedio. Es el tema. ¿Cachai? El tema al final es que, mira, según el artículo, Raujala llegó a 10.000. No, o sea, en el peak tuvo 10.000 jugadores. Pero desde entonces se ha mantenido fijo en 6.500. Claro. Y eso, y Braujola ya lleva 5 años. Sí, bueno. ¿Cachai? De hecho, según reporte, en enero de este año tenía 21.000 jugadores. Pero de nuevo, el tema es que en Braujola, el último, en noviembre del año pasado, ¿cachai? Sacaron una colaboración con Avatar. ¿Cachai? No el Avatar de los monos azules, el otro, el bueno. Y antes de eso podéis jugar con Rayman. Claro. Y antes de eso podéis jugar con. No sé si hay un montón de personajes en el Braujola. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, es como. Al final tenéis que elegir. ¿Qué queréis jugar? ¿Cachai? ¿Queréis jugar una weá que sea bacana, entretenida? ¿Queréis jugar algo que tenga tus personajes favoritos? Yo no creo que nadie vea a Marvin el Marciano como un personaje favorito. Bueno, en Braujala están los personajes de Castlevania. Sí, bo. ¿Cachai? ¿Podéis jugar? ¿Qué te dio Smash? O sea, ¿qué tiene Braujala que no tenga Smash? Alucard. Sí, bo. Sí, es como muy bien ya a esta altura. Sí, bo. Literalmente. Literalmente. Es un mugre. Bueno, ¿seguimos con tus noticias, Pato? Sí, ya, lo voy a hacer cortita. Ah, bueno, Pato, yo sé que esas noticias fueron pencas, por favor, dame algo bueno, dame algo bueno. Ojalá algo que no sea de Nintendo. La luz. Bueno, ojalá algo que no sea de Nintendo. Nintendo. Bueno, ya, partamos con algo que es más reciente. Porque esta semana se está realizando el Capcom Camp 9, el cual principalmente está concentrado, por lo menos estos primeros días, en la clasificación por grupos del Street Fighter V. Y en esta ocasión hay un chileno, que es Jonho, que se encuentra dentro de la serie, está en el grupo B. Y tanto el día de ayer como el de hoy ha tenido enfrentamientos de clasificación, dentro de los cuales hoy día se enfrentó al actual campeón del torneo y le pudo ganar, que es Kawano. Ya ganó. Entonces, por lo menos está en el grupo de pelea, está viendo si se puede clasificar, porque el día de hoy también se enfrentó contra The Four Fields, que lamentablemente le voló la raja. No voy a pasar ningún filtro. Pero se pudo reivindicar y le ganó al actual campeón del Evo, así que por lo menos fue un enfrentamiento dispar en ese sentido. Y pudo por lo menos seguir en la pelea. Actualmente está 2-1. Así que está dentro del bracket de perdedores. Pero el contra se enfrentó está 3-1. Entonces tiene que mantenerse ganando para que pueda seguir clasificando. Nice. Así que les deseamos el mejor de la suerte para mañana. Porque mañana termina el grupo de emparejamiento. La fase de grupos. Después, la fase de grupos y después empezar ya el torneo con el top. Nice. Así que está en proceso y vamos a tener más noticias la otra semana. Ojalá que pueda llevarse la victoria y si no, por lo menos estar dentro del top 4 para que pueda tener oportunidad de ser considerado dentro de otros torneos. Pero aún así, es un gran logro que ya esté ahí. Sí, completamente. En otras noticias. No, que habíamos conversado que encima creo que este era el último torneo de Street Fighter V, me parece, que van a empezar con los del 6 más. Sí, ya, este ya debería ser los torneos de cierre de Street Fighter V y ya contar inclusive del Evo deberían estar considerando ya el Street Fighter 6, pero parece que primero se va a llevar el Evo Japan. Y creo que ahí todavía hay posibilidad de que haya un Street Fighter V.
Igual es interesante que mencioné eso porque, tuvimos una presentación de Tekken hace poco. Ah, no, me está saliendo el audio, ¿sí? Sí, 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 está saliendo el audio. Bueno, hablaban de Tekken 8 y todo el asunto, y toda la gente esperaba que ya empezaran a anunciar los torneos de Tekken 8, y no, aún hay torneo, el Tekken Cup, ¿cachai? Va a ser en base a Tekken 7. Todavía, eso literalmente confirma que Tekken 8 no va a salir sino hasta el próximo año. Por lo menos. Claro, es que todavía está como así fecha fijada 2023, todavía no tiene fecha oficial. No, así el de Street Fighter 6 que ya lo anunciaron para mediados de año. Ya va a salir ya. Ya tiene fecha ya. Ahí estamos mostrando los mejores momentos de la pelea contra el campeón Kawano. Le tuvimos que sacar un clip porque lo estamos viendo está en vivo. Jugando con... Se está jugando con Birdie. Ah, él es Birdie, porque sí. El otro es Lucía, ¿no? Creo. El otro es Colin. Ah, yeah. Así que por lo menos hay un chileno que todavía tiene presencia y por lo menos sigue hablando bastante bien de que por lo menos a nivel sudamericano, Chile siempre tiene como un tratando de llevar un representante junto con Brasil. Me parece. Y bueno, ahora sí, en otras noticias. ¿Metaru no quiere que hablemos de Nintendo? Bueno, hablemos de Nintendo. Porque el día domingo, como se estaba llevando la Super Bowl, varias empresas se dedicaron a lanzar trailers y mostrar anuncios que se iban posiblemente a mostrar. Y entre ellos salió el comercial de Super Mario, que rescata el estilo de la serie del Super Mario Bros. Super Show, lo cual habla de que son justamente fontaneros ubicados en Nueva York. Así que pone como en parte el contexto de la historia, pero ocupa la música del Super Mario Bros. Super World. Ese rap que salía en la serie de los 90. Y de ahí internet explotó de una forma considerable porque ya empezaron después a investigar un poco más. La voz de Peach es justamente la actriz de voz que hizo de Peach en la serie. O sea, la chica que sale ahí, sí. Es ella, la voz de Peach. Y hay una página web de smbplumbing.com, con lo cual se metían y hay varios easter eggs. Y llamaron al número de teléfono y salía que contestaba Luigi con una grabación de voz indicando que podía, cómo se arreglaba su servicio, etc. Así que es un marketing bien hecho en ese sentido. Básicamente. Ahí ya han salido varios videos analizando, inclusive, por ejemplo, aquí en el sitio se mostraba que estaba Pauline dentro del fondo. Así que ahí van a salir varias cosas dentro de estos días. Están liberando más afiches también. Así que le están dando como bombo a la película. A la película, sí. Sí, estoy esperando a que llegue el 6 de mayo para venir vestido de Mario. De Mario. Vestido de Mario. Otras noticias. Hoy día Riot Games liberó como un teaser de los próximos títulos que van a estar lanzándose este año, entre los cuales se presentó el Snowdrop, si no me equivoco, el Son of Nunu, que debería estar llegando para otoño 2023, primavera para nosotros. También el Convergence, que debe estar llegando para el verano. Y sale otro título que también estaba mencionado, pero que pasó muy piola dentro del anuncio del año pasado, que es The Mage Seeker. Y este título salió filtrado y que en Corea, porque estaba solamente dentro del, lo mismo que salió el Sonic Frontier, que salió dentro de las clasificaciones, pero no había sido anunciado, que es un trabajo hecho en pixel art, hecho por Digital Sun. Oh, es como medio roguelike, ¿no? Claro, es como un roguelike.
Interesante. No mostraron nada de Project L, sí. No. Así que no, con eso van a poder... Project L lo van a tener para el próximo año también. Probablemente. Sí. Así que por ahora, esos son los títulos que se van a estar lanzando dentro de este año para PC y consolas por parte de Riot Games. Nice. Sigamos con otra noticia. Rescatando lo que estaba mencionando Metaru, el cual Activision y la adquisición de Activision por parte de Microsoft ha dado que hablar y han salido varias investigaciones. Y entre ellas hay una investigación realizada por la Comisión de Competencia y Mercado de Inglaterra, del Reino Unido. Y esta investigación dio cuenta luces, así como de la nada dentro de su investigación, de cómo está el mercado cloud. Y podría justificar las razones por las cuales cerraron Stadia. Porque el market share, la cuota de mercado que tiene el cloud gaming en el 2021, lo que era es cloud, que derechamente Game Pass con otros servicios de Microsoft, estaba dentro del 20-30%. PlayStation Cloud Gaming estaba en un 30-40%. Y el servicio de Nvidia, del GeForce, se encontraba entre el 20-30%. Mientras que Google Stadia estaba entre el 5-10% del mercado. Y en el 2022... ¿Todavía existía Cloud Gaming de Nintendo? No, Nvidia. Ah, yeah. No, era solamente Nvidia. Y el 2022 varió completamente el tema, porque el xCloud, que era con Game Pass y todo lo que estaba mencionando, tiene aproximadamente el 60-70% del mercado de Cloud Gaming. PlayStation Cloud Gaming pasó de un 10-20%, y Nvidia GeForce pasó de un 10-20%. Mientras que Google Stadia y Amazon Luna se encuentran del 0-5% del mercado. Así que es como que si no tenía representación en el 2021 en Stadia, menos lo tenía en el 2022. Sí, bueno, o sea, ya estaba muerto para el año pasado. Claro. Lo peor de todo es que la gente recién se canceló el año pasado, pero la gente pensaba que ya estaba cancelada. Sí. Todo el mundo ha muerto cerrado. Sí, pues sí, ya los rumores empezaron a correr a inicios del año pasado de que se estaba cerrando el servicio, y recién el anuncio oficial vino como en el mes de septiembre, si no me equivoco, para que se iba a cancelar en el mes de enero. Pero también me impresiona que Amazon Luna no haya logrado la cuota de mercado ni siquiera para poder pelearla con Nvidia. Ni siquiera. No, ¿para qué, po? Así que posiblemente proyecciones de Luna tampoco se vean muy positivas dentro de este año. Quizás no agarre lo que tenía Stadia, pero más allá de eso, no va a tener una cuota muy representativa. Así que esas son cosas interesantes que uno descubre con estos juicios. En otras noticias, que estoy revisando la pauta. Actores de voz llaman a usuarios a no ocupar las voces generadas a través de inteligencia artificial. Oh, ese es un tema para largo, Simo. Sí, no, es tremendo. Pero por sí, en Twitter, algunos actores de voz, justamente salió Cristina Viva Valenzuela, indicando de que conoce gente de que ha ocupado la voz generada a través de inteligencia artificial, y se encontró con el dilema de que no ha dado su consentimiento para poder entregar estas voces. Y obviamente varios han salido al paso indicando de que es cierto, de que justamente... lo que ha surgido estas últimas semanas, que como han surgido estas tecnologías de inteligencia artificial,
que han salido varias herramientas derivadas de esto, entre ellos herramientas que te permiten hacer suplantación de voz. Con lo cual tú tomas el texto y te genera a través de mecanismo automatizado y con machine learning voces de diversos artistas, entre ellos algunos que son reconocidos por los fans. Por ejemplo, justamente la Cristina Vi ha hecho las voces de Miraculous, de Sailor Moon, de Hunter x Hunter, de DuckTales. Y claro, justamente... Oye, pero sí, es un tema para largo. Sí. Porque de hecho hoy día estábamos conversando acá en la casa del tema de que ya hay varios actores conocidos de Hollywood que están poniendo sus cláusulas de contrato que no se puede usar su imagen filmada dentro de las películas para poder armar inteligencia artificial. Como claro. Keanu Reeves, probablemente, no sé, Tom Cruise, muchos de esos, de ese tipo de actores de esa talla van a... Sí. Empezar a hacer esto porque encima se está dando mucho que hay casos de suplantación de cuerpos, es decir, que se agarra la cara, la ponen en otro cuerpo y sí. Bueno, en ese cuerpo podía hacer lo que quiera ahí, digamos, entonces ha habido muchos casos de deepfakes y bueno, ese tipo de cosas. Claro, que justamente el deepfake se hizo bastante popular a finales del 2019, si mal no me equivoco. Como que se presentaba como los primeros aristas de lo que se venía, y que son con máquina de entrenamiento y con que las tarjetas gráficas ya alcanzaron un punto en que podía desarrollar ese tipo de contenido, de lógica y de entrenamiento a un costo relativamente bajo. Claro. Porque antes eran máquinas que sí, tenían que dedicarse mucho tiempo a entrenarse y por eso subían mucho los costos, y ahora inclusive el cloud que ha empezado a abaratarlo, y aparte que ahora con el GPT que está siendo respaldado por Microsoft ha dado bastante de qué hablar, y que también su API que están hechos en OpenAI está distribuible, se puede contratar y tiene un costo que igual no es tan alto para poder entrenar, y muchos están diciendo de que en vez de ellos entrenar sus máquinas, contratan los servicios de OpenAI y hacen su propio producto. Entonces va a dar bastante que hablar, porque este año ya empezaron a salir los primeros como enfrentamientos legales. ¿Hasta qué punto es válido poder generar o poder trabajar a través de este tipo de herramientas de inteligencia artificial? Porque ahora estamos viendo como... ya, bacán que este, que ya el año pasado estaba hablando a través de estos generadores de imágenes, como ejemplo Midjourney, el Unstable Unicorn, que existen y que han salido diferentes tipos de propuestas, y ya hay litigios que indican que como estos son propuestas hechas por máquinas, no pueden ser declaradas como cosas con propiedad intelectual. No pueden protegerse. Entonces vamos a entrar a este año que van a surgir bastantes temas relacionados con suplantación de cara, suplantación de voz, y que inclusive ya están realizándose las primeras estafas a través de inteligencia artificial. Porque es la naturaleza humana. Porque pueden, claro. Entonces también hay que establecer ciertos límites y hay que tener bastante ojo. Pero digamos que va a ser la tónica este año, y muy posiblemente esto sea como una nueva era, derechamente. Con todos sus pros y contras. Pero es una revolución que vamos a estar viéndose que después de 5 años el efecto que se generó. Pero por ahora va a ser con etapa de exploración. Y bueno, finalmente, para poder cerrar antes de entrar a la editorial. Hace unos días atrás se llevó a cabo los Grammys, en los cuales se agregó una nueva categoría, en los cuales se premia al mejor soundtrack de videojuegos. Oh. Sí, específicamente el premio, porque antes se había nominado a videojuegos, por ejemplo el Kirby, el Civilization 4, la intro que también se realizó, pero es la primera vez que se agrega. Sí. Y es la primera vez que se genera un premio específico para videojuegos que se llama Mejor Soundtrack
para videojuegos o media interactiva. Sí. A lo cual estuvo nominado Ansel Wintory por Aliens Fireteam Elite, Dear McCready por Call of Duty Vanguard, Richard Jackis por Guardians of the Galaxy, Christopher Teen de nuevo por el Old World y Stephanie Economo por Assassin's Creed Valhalla, la expansión Dawn of Ragnarok. Y los cuales se lo llevó justamente Assassin's Creed. Pero lo más comentado la noche no es que haya recibido el premio Assassin's Creed, sino que la forma en que pronunció el premio, el quien fue el ganador. Porque lo anunció como Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Ah, no había agachado eso. Sí. O no. Fue como, tenías que hacer una sola cosa y fallaste. Pero bueno, por lo menos esto ya marca un poco más precedente de cómo ha ido integrándose los videojuegos dentro de la cultura general ya. Sí, igual se hizo una... Yo creo que podríamos hacer una especial incluso de esto más adelante, pero esto abrió obviamente la discusión en redes sociales, obviamente en el boca a boca también, entre compositores, entre sound designers y todo, de que todas las bandas sonoras que estaban nominadas eran de carácter orquestal. Y obviamente ahí hay un poco de sesgo y por parte de los Grammy, por supuesto, por parte de los Grammy, y hay un tema de representatividad de el, ya dijimos que no es un género, entonces no puedes poner un tipo de música o un género específico a representar un medio tan amplio como la música de videojuegos. Entonces hablamos de que si este año hubiese salido un juego como Undertale, por ejemplo, no hubiera estado nominado, siendo que Undertale probablemente es la banda sonora de videojuegos más popular de los últimos años, una banda sonora como quizás Super Mario Bros. No hubiera estado nominada porque son puros pips y blobs, como decían ahí en redes sociales. Ay, es que la música de videojuegos ya no son puros pips y blobs. ¿Cachai? Y ese es algo que es digno de discutir porque se mantiene la estética de pips y blobs, valga la redundancia, como se ha desarrollado con los años y ya no es, o sea, no tiene nada de malo de utilizar esa estética tampoco. Y no es menos válido que algo orquestal, si de repente tiene menos valor de producción. Algo que tú puedes hacer con un computador, que te lleva menos tiempo, pero no por eso es menos válido, ni menos importante, ni dónde está el límite, digamos, de qué es lo bueno o qué es lo valorable, si es tener una orquesta de... Se cayó. Ya era. Claro, uy, estaba sumamente emocionado el Tenecan entregando el film. Pero sí, entendemos el punto del Tenecan. Ahí volvió. Pasar la idea de básicamente qué es. Se plantea la pregunta de qué es lo válido a la hora de hacer música también. Claro. Que es como, ¿lo valora? Mira, ¿requiere para grabar esa canción o...? Sí, yo creo que igual entra bastante los criterios que ellos consideran para poder postular. Y siendo que es la primera vez que se hace este tipo de nominación o categoría, se puede discutir cuáles son las formas que en las cuales ingresan. Pero claro, se dio justo el caso de que fue música orquestral. Esperamos que el próximo año haya un videojuego de que no sea orquestral, que esté nominado y que sea un título que haya marcado precedente a nivel musical. Y eso serían las noticias. Ahora paso a la editorial. ¿Cuáles? Tenemos que próximos títulos de PlayStation se van de la PC Plus. Y otros se unen. Sí. Habíamos mencionado anteriormente de que habían juegos de que se iban de los catálogos de PC Plus.
entre ellos varios clásicos, pero se suban ahora en el catálogo los Metro Exodus, Saints Row The Third Remastered, Grand Theft Auto Vice City Definitive Edition, Pure Farming 2018, Sparkle and Leech, Agatha Christie The ABC Murders, The Turing Test, The Book on the Writing Taste. No voy a poder jugar el juego de Agatha Christie. Skydrift Infinity, Rat Rangers, Cinemora X y Whispering Willows son los que salen. Ya. Y se unen al catálogo. Voy a tener que agrandar aquí el Borderlands 3, Scarlet Nexus, Outriders, el Resident Evil 8, The Quarry y Horizon Forbidden West. Bitch. Viene ahí. Ahí todos los detalles los pueden encontrar en el artículo de Paua.cl, si es que están interesados. Para ver los títulos que entran y salen de este mes. Y eso sería la nota editorial, porque el otro día la mencioné, es que desde el Capcom Cup que estamos actualizando todos estos días la noticia de cómo ha ido avanzando el chileno. El chileno. Tenemos un pequeño anuncio. Bueno, técnicamente son dos, pero no sé si voy a alcanzar a hacer el otro porque el primero es que voy a estar tocando este viernes acá en Lima, Perú. Es gratis. Si nos están escuchando a alguien de Perú, voy a estar el viernes con Tierra Friki en el Centro Cultural Peruano Japonés, específicamente en el Teatro Peruano Japonés, a las 19:30. Es gratis. La entrada es liberada, así que pueden ir a vernos y simplemente entrar. Bacán. Recalcar que es un concierto, si es de la Shonen Jump. Vamos a tocar solamente temas de animes de la Shonen Jump. De los Shonen. Dabo. ¿Vaya a sacar el Boku no Hero? Vamos a tocar, no sé qué tanto puedo revelar, pero vamos a tocar Peace Sign. Sí, y lo bacán es que en nuestro formato suena como bien latino. De hecho, lo partimos tocando como un reggaetón. Así que... Suena la raja, suena la raja. Buena. Sí. Oye, ¿están subiendo su presentación en alguna parte o están compartiéndolo en Instagram nomás? Solamente en Instagram, pero yo creo que este sí lo vamos a tratar de grabarlo, el audio y el video, para tener material más cototo, porque hasta el momento no lo teníamos mucho. Ya, pero cualquier cosa pueden revisar el Instagram de Tierra Friki, si quieren saber más Tierra detalles. Friki. Súper. Correcto. ¿Algún otro anuncio que tenga ahí, Telecan? No, por eso sería. Vale. ¿Metaru? No, yo estoy ahí esperando para poder ir a tomar once, así que démosle nomás. Ay, bueno, ya. Bueno, entonces hace hambre. Bueno, ya, entonces ya con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos que se dieron una vueltita a través de Twitch, si no está viendo a través de YouTube. Recuerden que estamos los días miércoles de febrero haciendo los programas a contar de las 8 de la noche. También nos pasamos un poquito porque estuvimos armando la pauta un poquito atrasado. Pero los miércoles a contar de las 8 de la noche y ya en el mes de marzo vamos a actualizar el horario. Ahí vamos a discutir qué fecha nos queda más cómoda para realizarlo dentro de la semana. De todas formas, igual pueden revisar el otro contenido que se encuentra a través de YouTube. Nos pueden encontrar en redes sociales como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden ubicar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Twitch. Y recuerden visitar el sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar artículos, reseñas, bases de concurso, porque vamos a estar realizando concursos dentro de estos días, ahí van a salir algunas sorpresitas. Y pueden encontrar no solamente noticias de videojuegos, pueden encontrar artículos de cine, de televisión, de eventos y mucho más. Chicos, sus redes. Hola.
Arroba Tenecan en todos lados. ¿Metaru? No, arroba Metaru BX en todos lados. ya se está viendo. Bueno, sí. Y ya con esto nos despedimos. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos. Chau, chau. Ya los vimos. Chau, chau.